Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, al igual que en la mañana, al caer la noche, me acerco hasta ti de manera muy respetuosa y sincera, para alabar y glorificar tu grandeza, pues has permitido que tenga un día más de vida, un día en el que he experimentado diferentes cosas, algunas buenas, otras malas, pero sin duda alguna en cada una de ellas pude sentir tu amor y tu presencia guiando mi vida. Qué hermoso se siente saber que te tengo a ti, mi Padre bueno y eterno, a ti, mi Dios omnipotente, que velas por mi vida y la vida de todas las personas que amo. ¡Qué maravilloso es poder sentir que estoy en tus manos, mi adorado Señor, y miras cada una de mis necesidades! Las tomas y me levantas en medio de mis tormentas. En esta oscura noche quiero presentarme ante ti, tal y como soy, con mis defectos y virtudes, pues aunque muchas veces caigo en los mismos errores, tú me confortas y me animas a salir adelante. Me perdonas una y otra vez, y estoy tan agradecido por ello, Señor. Gracias, porque a pesar de mi debilidad y de mi pequeñez, tú me sigues llamando un hijo tuyo. Y perdóname, Señor misericordioso, por todas aquellas fallas que he cometido hoy, por todos los momentos en los que me dejé llevar por la ira, por el enojo, y me vi cegado por los celos. Perdóname, Señor perpetuo, si no supe tratar a mi prójimo, a mis familiares, si fui grosero o incluso egoísta. Yo sé que me escuchas, mi Padre bueno, y sé también que me concedes tu perdón, pues estoy arrepentido de corazón. Quiero, en estos momentos que me acerco a ti en lo íntimo, mi Señor, darte las gracias por cada detalle de amor que has tenido hoy conmigo. Gracias porque me permites abrir los ojos y vivir un nuevo día lleno de retos y oportunidades. Gracias porque me diste alimento, vestido y un trabajo con el cual poder sostenerme. Y si bien es cierto, muchas veces la situación es difícil, pero tú nunca me desamparas. Gracias, mi buen Señor, porque cuando hoy sentía que las fuerzas me abandonaban, tú estabas a mi lado, levantándome y diciéndome que no me rinda, que siga adelante. Gracias, Dios mío, porque puedo sentir como en esta noche me arrebatas mis cargas y las tomas tú entre tus brazos. Te pido, Dios bendito, que por favor cuides de mí y de mi familia, ahora que nos disponemos a descansar. Aparta de nuestras mentes aquellas preocupaciones que nos aquejan. Quita de nuestro corazón aquellas decepciones que nos provocan tristeza y reconforta nuestra alma con tu dulce palabra. Gracias por escuchar mi oración, Señor de señores, y gracias por renovar mi esperanza día con día. Me quedo contigo, pues estoy seguro
de que en esta noche tú cuidarás mis sueños, como aquel guardián fiel que nunca me abandona. Gracias, Padre bueno, te doy, con todo mi ser. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos. Ruego a Evodia y también a Síntique que trabajen juntas en el Señor, y a ti, Sísigo, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad, pensaban en mí, solo que les faltaba una ocasión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos, excepto ustedes. Durante mi permanencia en Tesalónica me mandaron dos veces todo lo que necesitaba. No es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Por el momento tengo todo lo que necesito, y más de lo que necesito. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes, y que recibí como un sacrificio agradable a Dios, y cuyo olor sube hasta Él. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Los saludan todos los hermanos de aquí, especialmente los del Palacio del César. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, sea con su espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre nuestro y el ángel de mi guarda. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.